ocasió ahir. El tema de la guitarra slide es inmenso. Se puede tocar de todo en el mundo del slide, de todo. Es un campo muy grande. Hoy, bueno, veo que hay algunos que han traído guitarras eléctricas, ¿no? Lo que vamos a hacer es, pues, un poco tener una base para que os podáis orientar y no ir dando palos de ciego sobre esto, ¿no? Yo he traído una afinación que se llama abierta. Las guitarras se pueden afinar de muchas maneras, ¿eh? Entonces, para esto he elegido una afinación que posiblemente sea la más conocida, ¿no? La que sea más fácil de aprender y que además va a dar mucho territorio para práctica, ¿no? Que es lo que interesa. Porque, claro, inicialmente, pues hay que conseguir lo principal, es el sonido, que suene limpio. Entonces, requiere un cierto... Eso es lo mismo, todo lo que hemos hecho antes pues empieza haciendo así despacio, pero como este, ¿no? Te ayuda a que con rapidez la vista se te fije. Mira, suena fatal, suena lata, y no os desaniméis por eso, porque eso es normal. Yo, estas cosas que os explico ahora, yo no tuve la posibilidad de que me las enseñaran. Y es un poco más gruesa, porque ya de por sí tendrá un poco más de peso. Y al tener un poco de peso, te ayuda a esa presión de la que hablábamos antes, ¿no? Luego, a la hora de ponerlo, con el dedo que tiene siguiente, no está de más que lo pongas encima y también ayuda, ¿ves? En vez de dejarlo solo,